Hello guys, it's almost time to start the class, but I will give 3 minutes in order to wait your classmate because I understand right now it's raining around the country and we have some technical issues sometimes like blackouts. For that reason, I will give you that time. Bien, guys, es hora de comenzar. Como les comenté el día de ayer, este día continuaremos haciendo el examen fin de la última parte. Luego de eso, planeo darles un review de todo lo que hemos visto en this level. First of all, I will share my screen right now. Just give me a second. Okay. On our first week, we learn about the next aims. About how to introduce ourselves and someone else. Also, to provide and ask personal information using simple present and verb be. And also we learn about possessive adjectives. What are the possessive adjectives? My, your, his, her, its, or their. Then, we make a test. Give me a second, guys. Well, after that, nosotros aprendimos cómo hacer WH questions. Si se recuerdan, con las WH questions que aprendimos eran what, who, where, when, how many, how much, how often, which, why, and who.
and the structure for that. We watch a video about that and how to use WH question with where be. If you remember, the structure are WH questions, verb to be, subject, and verb or complement. After that, we made a test. And we learn about a conversation between two people with yes or no questions and short answers too. After that, we will be ready to make yes or no questions, giving short answers. Hicimos otro test y la parte final del módulo 1. Eso fue la primera semana. Todos ustedes lo manejaron perfecto. Creo que no hay ninguna duda al respecto de cómo poder brindar información personal y a la misma vez preguntar esa información personal. ¿Correcto, Roxana? Good night. Correcto. Thank you. Después de eso, nosotros estuvimos aprendiendo sobre las WH questions nuevamente. Es un tema bastante largo, no es complicado, solo tenemos que memorizarlos. ¿Qué significa? Aquí aprendimos cómo describir nuestros alrededores usando la auxiliary to en las WH questions. Es la misma estructura que habíamos hablado anteriormente. Aprendimos a usar también el simple present. La estructura de cómo poder hacer las preguntas y las oraciones también. Y cómo tiene que ir el verbo. Luego de eso hicimos un pequeño quiz. Aprendimos expresiones de tiempo. Como a qué hora es exactamente tú comienzas a trabajar. Como at, in, or on. Aprendimos un poco de ellas. Fue como una pequeña introducción que tuvimos en este nivel. Aprendimos también sobre adverbios de tiempo y preposiciones. Vimos un video y como siempre, todos ustedes brillaron en el siguiente examen que hicimos. Luego de eso, todos ustedes hicieron el examen final de la sección 2. Y logramos llegar a esta semana, señores. ¿Qué fue lo que aprendimos esta semana? Muy bien, esta semana nosotros aprendimos los demostrativos, como this or those. Con estos, si se recuerdan, this era para aquí, those, aquellos, siempre en plural, that, eso, que está lejos, and this, en singular, it's something that you have on your hands. Okay, we watch a video too about that. We watch another video. We learn how to use, for example, what is plural and what is not. We make some role plays. And then we learn about sentence stress. Aprendimos cómo mejorar nuestra pronunciación. Supimos sobre algunos tips. Vimos un video, si se recuerdan. Y continuamos. Después aprendimos cómo hablar sobre las preferencias.
como el which one do you prefer? I prefer the red one, the blue one, si se recuerdan, refiriéndose a uno entre varios de ese color. Hicimos un test, seguimos con los comparativos como el Dan, el older, el oldest. Si se fijan, cuando hacemos comparaciones iba a ir Dan, que significaba, ¿se recuerda, Roxana, qué significaba el Dan? Dan significa más que. Yes, I don't remember. Sorry. No, y está bien que me lo diga, Roxana, porque de eso se trata esta clase. Esta clase es un pequeño review. Si usted no entiende algo, hágamelo saber. Porque mi intención es que todos ustedes puedan manejar bien los temas para el siguiente level. Dan significa más que. Es como cuando usted va a hacer una comparación de dos cosas. Puede decir que este celular, supongamos que aquí tengo un celular, este celular es más que, es más caro que este otro. O podemos decirlo, si se recuerda cuando hablamos la semana pasada de si teníamos hermanos, si eran mayores o menores, que decíamos, ¿no? Yo soy mayor que mi hermana o mayor que mi hermano. Si se recuerda eso, esos eran los que las preference comparison with adjectives. Después de eso, Roxana, nosotros hicimos un test, todos lo pasamos, excelente. Y comenzamos con esta semana viendo lo siguiente. Si más no recuerdo. Ah, no, ya miento, hicimos el middle exam todos juntos. Recuerdo que me dio amnesia en ese momento. Y por eso, Roxana, porque me va a dar amnesia en el otro, la otra semana, quiero ayudarla a que usted pueda manejar todos los temas posibles. Ok. Perfecto. Muy bien. Si se recuerda, esta semana nosotros aprendimos cómo decir qué nos gustaba y qué no nos gustaba en una conversación. Que era la música. Usted me comentaba que le gustaban las músicas románticas. Y aprendimos mucho sobre los géneros musicales. Me recuerdo. Que les comentaba algunos géneros, cómo se pronunciaban. Aprendimos cuál era el country, que era la música tejana, dijo usted. ¿Se recuerda? Muy bien, aprendimos no, de... No, teacher, creo que no era yo, pero bueno, digamos que... Bueno, no se preocupe, Roxana, en ese caso uno de sus compañeros dijo que la música country era la tejana, y tienen mucho razón. Country music. ¿Se recuerda algo de este tema? ¿Qué fue lo que más vimos? Yes. De ese sí es que creo que en una clase no entré, por eso es que ando un poco perdida. Disparada. Ajá, creo que fue la del martes. Sí, este fue el lunes. Lo que vimos de esto fue día lunes y el martes continuamos con este. Por con eso este es comenzamos. Algo en las nubes. No se preocupe. Muy bien, Roxana. Nosotros aprendimos a hablar sobre los diferentes géneros musicales. Y que estábamos ocupando el do y el das para hacer las preguntas. Como el simple present. O sea, recuérdese que para I, you, we, they, vamos a ocupar siempre do. Pero para he, she, it, vamos a ocupar das. Y algo bien importante. En el simple present, que solo ocupábamos el verbo subject y el verbo y el complemento. Cuando hablábamos de tercera persona, se le agregaba una S o una S al verbo,
al finalizar, dependiendo del verbo. Pero en este caso, no. ¿Por qué ella no? Porque cuando nosotros ocupamos el does, es la auxiliar, estos se llaman auxiliares, este es el que está cambiando. Por lo tanto, el siguiente verbo ya no va a tener que cambiar. Por eso podemos decir, she does exercise every day. Veamos. No se preocupe, Lorena. Excelente. Nos alegra saber que ya están en clase los demás. No los había podido ver porque los tenía con un cuadrito pequeño. Muy bien. Si se recuerdan, estábamos aprendiendo de esto. Luego dimos una repasada con la WH question nuevamente. Pero esta vez aprendiendo a hacer preguntas con el simple present usando do, usamos también esto. Luego entramos a un tema muy importante en nuestro proceso para poder aprender el idioma inglés y es el uso de los auxiliares. Ya comenzaron ustedes, ya manejan el verbo to be como un auxiliar y ya manejan también el verbo do como un auxiliar. Ya pueden hacer preguntas y sentences positivas y negativas. Todos ustedes. Si yo les pregunto, Erika, ¿me puedes ayudar dándome la estructura de una pregunta usando tú? Good evening. Good evening. Usando do sería el auxiliar. Uh-huh. El verbo to be. No. Recuerde que siempre hacemos una pregunta, tiene que ir un sujeto. El sujeto puede ser cosas o personas. Va sujeto, auxiliar, sujeto. Luego si va... El verbo. Uh-huh. En forma y... base. Ajá. Y complemento. ¿Falta una más? Signo de interrogación. Exacto. Si uh-huh. se fijan, esa misma estructura es para verbo to be y para do. ¿Por qué? Porque el auxiliar son todos estos. Son auxiliares para hacer preguntas y también para hacer sentence. Pero cada uno tiene su nombre. Por eso cuando hacemos preguntas era auxiliar, sujeto, verbo base form y también iba a ir el complemento. El verbo a veces van a ver también aquí uno, déjenme ver, si va a haber un auxiliar que va a hacer que el verbo cambie. Ya no va a ser verbo en base form, sino que va a ser verbo en otro. Dos, porque con el verbo to be también van a hacer eso. Pero eso lo van a ver más adelante. ¿Por qué les muestro esto? Porque ahora van a aprender, o ayer aprendieron, el tercer, así, modal verb. Y es would. ¿Para qué ocupamos would? Para hacer invitaciones. Aquí mirábamos esto, que se nos explicaba cómo eran las estructuras para hacer positivo, negativo y en pregunta. Teacher, creo que está compartiendo otra pantalla y estamos en la misma. Lo siento. Es esta. Estaba compartiendo el PDF, lo siento mucho. Les comentaba que habíamos aprendido lo de do, lo de WH questions y estábamos hablando de los auxiliares. Está el verbo to be, have, has, had, que es el pasado de have, or has, do, did, will, would, can, could, should, must. Ustedes ya saben usar do and does y el verbo to be. Esta semana comenzaron a aprender a usar would. ¿Para qué se ocupa would? Invitación.
Aquí está la estructura. Si se recuerdan, Erika nos dijo que una estructura normal para hacer preguntas con do. Pero es la misma estructura que vamos a ocupar aquí. Solo que en vez de do, vamos a ocupar would. Y recuerden, si ocupamos would, siempre va a ir like to. Ahora bien, el día de ayer estuvimos hablando también sobre la diferencia entre I like, I love, I like to, I love to, and I really like to. Creo que era Álvaro el que decía que sí realmente le gustaba el pollo, pero no era algo que amara. Fue Roxana quien nos dijo que amaba los tacos y yo les dije que a mí sí me gustan las hamburguesas. Si se fijan, eran 3 grados para decir que te gusta algo. Usualmente solo ocupamos I like to o I love to. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Si se fijan, estos siempre van a ir juntos. Casi siempre. ¿Por qué? Porque hay otra estructura donde no se van a ocupar. Pero cuando hablamos sobre si me gustaría o invitaciones a algo, sí tiene que ir ahí. Ahora bien, aprendamos un poco más sobre el modal verb would. I would play the tennis when I was a child. Yo podría haber jugado al tenis cuando yo era chico. Si se fijan, el would lo estamos ocupando aquí de otra forma. ¿Por qué? Porque aparte de hacer nosotros invitaciones, podemos hablar de cosas que pudieron haber sido cuando eran niños. Aquí hay un ejemplo, el número 3, como invitación. We are going to breakfast. Would you come? Yes, I would. Si se fijan, ella está comenzando con una sentence en positive, diciendo o expresando una acción que van a continuar. ¿Qué continuarán a hacer? Por lo tanto, finalizo con ¿te gustaría venir? Siendo sutil. Y él, para responder, como siempre, responde con el mismo auxiliar. No responde con otro. Responde, yes, I would. Ahora bien, aquí podemos ver algo. ¿Ven algo diferente con would en esta estructura que con la de do and does? José, ¿ves algo diferente con este, con estructura de do and does? José. Ahorita, teacher. Diferencia con el do. Pues la estructura, si te fijas, ¿hay alguna diferencia sí, aparte? Ya. ¿Cuál? Con el do y con el das, cambia cuando hablamos de terceras personas, que sería das para he, she, y en este es igual, uh-huh, para todo, word en todas las personas. Exacto, y si te acordás con hablábamos en simple present, el verbo cuando usábamos he, she, se le grababa es, o ese. Ajá. Y en este no, en ninguno. En este no cambia la forma, sigue igual en cualquiera, uh-huh, de las personas. Uh-huh. Así es que con este no hay ningún inconveniente. Bueno, ahora vamos a hacer todos juntos, por si aún no lo hemos hecho, el último test. Voy a poner nuevamente el video que hablaba ayer sobre la música. No, pero era este. Ah, no, perdón. Si se recuerda, ayer hablamos sobre esta imagen. No era el video, era la imagen de Cristina Aguilera.
¿Se recuerdan? Yeah. Muy bien. Les voy a dar 5 minutos para que lean nuevamente la página y entre todos vamos a responder el test. Pondré la página. ¿La logran ver? Yes. Perfecto. El tiempo comienza ya. It's time, guys. And let me know. She sings at the Winter Olympic Games is the number? Number 7. Thank you. She is born in New York?
Number one. She wins a Grammy for Beautiful. Eight. She records a song for a Disney movie. Five. Thank you. She travels around Japan. Eight. Who say eight? Four. Okay. She works with Britney Spears. Three. She is on television for the first time. Two. She has her first very successful song. Six. It's time to verify, guys. You are perfect again, guys. Ahora, si se recuerdan, les prometí una dinámica. ¿Alguno de ustedes eligió algún tema de los que hemos visto durante todo estas tres semanas que hemos estado juntos? Teacher. Sí. Me quedé con las respuestas. Ah, perdone. Creo que literal E habían dicho la 4, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Pero era la 5. Okay. A, B, C, D. Esa era el número 4. Y la E, que era sobre Japón, era el número 4. Ok. ¿Alguien más quiere ver alguna respuesta en específico? F. La C. La C es la 8. La F. No. La no, F. Es la 3. Okay. La G es la 2. Okay. La H. Es la 6. Okay. Thank you. You're welcome. Ahora bien, si se recuerdan, les prometí hacer una actividad juntos. Y esa actividad consiste en que ustedes me den un tema, lo vamos a ver, revisar una vez más y vamos a hacer roleplay con uno de los videos sobre ese tema. ¿Por qué quiero hacer esto? Por lo siguiente. La otra semana es nuestra última semana juntos y como les prometí al inicio del módulo, una de mis metas es que ustedes puedan manejar el idioma inglés aún mejor de lo que ya lo hacen. Ustedes lo hacen muy bien y si siguen así lo van a poder hablar a la perfección en muy corto tiempo. Si se fijan, tenemos al menos 5 tabs en la lección del número 5 y estaremos aprendiendo sobre el present continuo. El present continuo tiene que ver con lo que les comentaba de esto. Permítame. ¿Logran ver el PDF, correcto? Sí. Vaya. Si se acuerdan, yo les comentaba que solo había un auxiliar que era el que cambiaba los verbos. Bueno, realmente son el have, es uno de los que cambia el verbo, que no lo ocupamos en base form. Bueno, hay otro que tampoco lo ocupamos en base form, sino que lo ocupamos en su forma continua. Y es cuando ocupamos el auxiliar be para cosas que nosotros continuamos haciendo. Como I am giving this class right now. Yo estoy dando esta clase ahorita. ¿Cómo se le llama al present continuo al, o al verbo en present continuo
¿Cómo sería esa estructura? Es el mismo verbo, solo que le agregamos ing al finalizar. Eso es lo que nosotros vamos a estar aprendiendo la siguiente semana. Es un tema un poco complicado porque podemos ocupar eso o ese presente continuo para hablar incluso para el futuro, no solo para acciones que nosotros hacemos. Pero eso lo vamos a aprender la próxima semana. Ahora bien, pero tenemos un final exam. ¿Le gustaría darle una media ojeada al final exam antes de la próxima semana? Sí. Sí. Vaya. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero de verdad que todos saquen notas perfectas. Y sé que lo van a lograr. Tenemos una parte de listening, como en el examen intermedio que hicimos hace la semana pasada. Son 4 preguntas y el audio, veamos cuánto dura. Dos minutos con 12. No se preocupen. Espero que todo, podamos estar todos a tiempo porque yo sé que se va la luz, hay tráfico y muchos factores que influyen. Pero si lo logramos, entre ustedes se pueden echar la mano porque se les estará dando a ustedes la libertad de hacerlo durante la clase. Tendremos una parte B, que es siempre de llenado. Son alrededor de 2 partes. La primera 3 preguntas, la segunda tiene 4 preguntas, son 7 en total. La parte 3, opción múltiple, 3 preguntas. Y luego tenemos un reading. Estos son el examen final. Permítame. Perdón. Creí que era alguno de sus compañeros. Bueno, por eso quiero yo que ustedes me hagan cualquier pregunta de estas secciones, porque el examen 4 trae partes de esas secciones. ¿Alguien tiene dudas o consultas sobre esos temas que hemos visto? Sin miedo, no tengan pena. Muy bien, en ese caso voy a preguntar dedocráticamente. Vamos a ver. Sandrita, Sandra, ¿me podría ayudar, por favor? Yes, teacher. Ok, Sandra. ¿Me puede decir cuáles son los possessive adjectives? Possessive adjectives. Me, your, his, her, our, their. Le faltó uno. It. Ese. Ahora bien, permítame, vamos a compartir. Sandra, este se pronuncia my. Ay, perdón, my. Sí, no se preocupe, pero es my. Me es el que tiene la E.
Exacto. Sí. Thank you. You're welcome. Ahora bien, vamos a preguntar. A seguir. Una fácil. Jacqueline, ¿me puede ayudar, por favor? Andrea, ¿puede ayudarme, por favor? Sí. Muy bien, Andrea. ¿Podría hacerme el favor de decirme los tres tipos de how que conocemos hasta el momento? The have. How. La do... How. Uh-huh. Double-edged questions. Ese es la double-edged question. Uh-huh. Es how. ¿Cuál otra? How. However. Uh-uh. ¿Se acuerda del how many? Ah, how many, how much. Y... falta otro. How often. Ah, how often. Vaya. Hasta ahorita, ¿conocemos cuántos tipos de how? Cuatro. El how normal, que es cómo, para preguntar como instrucciones. El how many, que es para contable. How much para un contable. Un contable. Uh-huh. El how often. Frequency. Thank you. And right now, let me verify something. Mm-hmm. Another easy. Ámbar, ¿me podría ayudar, por favor? Sorry, teacher, I can't hear you. Repeat. ¿Me podría ayudar, Ámbar, por favor? Okay. My question is, can you provide me the structure for a yes, no question using the verb be? For example, con do? No, escuche la pregunta. Deme un ejemplo de una pregunta de sí o no usando el verbo to be. No se me ocurre ninguna ahorita. You are happy. Esa es la sentence, José. You are happy. Pero ¿cómo me preguntarías si estás feliz? Are you happy? Are you happy? ¿Cuál es la estructura? Again. Más el sujeto, más el complemento, más el signo de pregunta. Perfect. Recuerden, las primeras partes de una pregunta, las primeras tres partes, casi siempre van a ser auxiliar, sujeto y verbo o complemento. Auxiliar, sujeto y complemento o verbo. Ahora bien, veamos la siguiente. Déjenme ver. Aún tenemos chance. ¿Alguien me puede decir cuál es la única excepción que tenemos en pregunta donde no ocupamos el sujeto? Usando las double-edged questions.
es la única excepción que podemos hacer una pregunta sin sujeto. Vamos a ver, José, ¿se recuerda? José, ¿me puede escuchar? I'm not be here. No se preocupe, que para eso estamos aquí, para... No, no me recuerdo, teacher, no sé si es... No, la verdad no me recuerdo. Claro, yo creo que se recuerda, es con una double edge question, es la única, es who. Who es la única excepción de nosotros podemos ocupar, dependiendo del contexto, sin un sujeto. Les mostraré cómo nuevamente. ¿Se fijan? ¿Dónde está el sujeto? José. Hola. ¿Dónde está el sujeto aquí? En esta pregunta. No está porque la doble expresión se entiende que es quién. No está porque no sabemos. No sabemos el sujeto, no sabemos quién lo hizo. No sabemos si fue ella, fue él, si fuiste tú. Incluso no sabemos si fue el perro o el gato o algo. Por eso es la única excepción. De ahí todas las demás no. Muy bien. Teacher. ¿Sí? Tengo una pregunta, yo creo que ya la había explicado, pero quizás no me quedó claro, no me recuerdo. ¿Cómo saber utilizar el don't y el not? Vaya. Te lo voy a explicar de esta forma. Te voy a poner este ejemplo porque creo... Espérame. Aquí está. Quiero enseñarte algo, pero no está aquí contraído. No. Pero sí sé dónde está contraído. Aquí. Si te fijas, estamos hablando de would. Yo sé que no tiene mucho que ver con el do y el don't, o el do not, con el don't. Pero si te fijas, esta contracción dice I'll light a slice of cake, please. Ahora te voy a enseñar otra. Mira. ¿Ves? Esta es una contracción también de had. No es would. Es had. Por eso no es tan beneficioso usar contracciones. Aparte de que no es formal. Si vos vas a chatear con tus amigos, ocupa el don't. Pero si vos vas a hablar con profesionalmente, ocupa pues el do not. También yo al inicio no ocupaba contracciones por lo mismo, porque me podría confundir a la hora de escribir algo y después leerlo. No sabría si lo escribí con would o con had, porque esos dos tienen ese
esa contracción que se parecen un montón. Obviamente, con el tiempo aprendí de que cuando ocupas had, ocupas el verbo en presente participio. Oh, perdón, en participio. Y cuando ocupas, obviamente, el will es en base form. Bueno, espero haber respondido a tu pregunta, José. Teacher. Sí. No sé si el compañero se refería a cuando podemos contestar con don y cuando podemos contestar solo con not. No se puede responder solo con not. Ajá. No sé si es si vamos a contestar don cuando la pregunta es con do. Es que, vaya, si la pregunta es con do, recuerden, siempre vas a responder usando el mismo auxiliar. Uh-huh. Va, en este caso va a ser do o do not, pero vas a decir siempre no, I do not o no, I don't. No puedes ocupar, como te dije, de forma formal el do not y de forma informal o con tus cheros el don't. Teacher, por ejemplo, para hacer una oración, digamos, como lo que le dije de yo no estoy aquí, yo puedo decir que es el not por sentí que gramaticalmente sería la mejor opción. ¿Cómo harías eso? Y te voy a poner la pizarra. ¿Cómo podríamos poner yo no estoy aquí en inglés? ¿Cómo lo haríamos, José? Ahorita. Sería así. ¿Así? ¿Estaría bien? No, porque... Porque yo dije, yo no estoy, o sea, no tengo el be. Exacto. I'm not here. Esa es la verdadera sentence. ¿Por qué? Porque estás hablando de estar. ¿Qué significa el verbo to be? Ser y estar. Por lo tanto, es I'm not. Si lo quieres hacer contraído. ¿Así? ¿Puedes decirlo en clase? Sí, puedes. ¿Es correcto? Sí. I'm not here. Pero también este sí. Ahora bien, ¿cuándo ocupamos el do? Cuando se trata de acciones. ¿Cómo lo sabemos? Porque el do eso significa hacer. ¿Otra pregunta, chicos? ¿O los dejé más confundidos? No, teacher, está claro. ¿Seguros? José, ¿te quedó claro? Sí, gracias. ¿En serio? Voy a buscar más sobre eso. ¿Cuándo usar el do y cuándo usar el not? Me comentas tú. José. ¿Hola? Así era tu pregunta. ¿Cuándo usar el do y cuándo usar el no? No, lo que pasa es que no me recordaba cuál era la diferencia entre... De eso, ¿verdad? Del don sí sé que es cuando estamos utilizando el auxiliar de do. Bueno. Ahora bien, vamos a hacer preguntarle a alguien más. ¿A quién no le he preguntado? Ok, Erika, ¿me podrías ayudar, por favor? Yes. ¿Me podrías decir, por favor,
los un ejemplo de demostrativo. Un demostrativo, un demonstrative pronouns, para ser específico. Demonstrative pronoun sería this. This, this, those, that. Perfecto. ¿Qué? Y de, cuando ocupamos esos demonstrative pronouns, van seguido de un verbo to be. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cantidades. Those are. No, sorry. Yes, this is, these are, that is, and those are. Ahora bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, chicos, faltan ya 4 minutos. ¿Alguien más tiene más preguntas? Bueno, ¿qué más les iba a comentar? Teacher. Sí. Con los irregular verbs, ya están establecidos, digamos, los cambios de los verbos, ¿verdad? Sí. En ese caso se puede buscar lista de verbos irregulares para... Fíjate que hay una mejor forma, o la forma más práctica es la siguiente. Sí podemos encontrar en línea una lista de verbos y dártelos para el momento de hablar en tercera persona, o sea, de eso, de agregar E y ES. Pero yo me recuerdo que les pasé una imagen donde estaban esas reglas, donde te explica un ejemplo. Cuando terminan en Y, borras la Y y agregas y latina ES. Y te decía también que si terminaba, creo que en una vocal, o era consonante, vocal, consonante, se duplicaba la última. Y había excepciones como go, que en vez de go, en vez de ponerle una S, le agregabas ES. Voy a buscar esa imagen y se las enviaré nuevamente. Y de ser posible, verificaré si puedo encontrar todas esas imágenes o los PDFs y enviárselos. Ok, gracias. Thank you. Sí, de nada. Yo sé que los van a necesitar, y ya que mañana es asueto, pueden darles una ojeada y estar listos para la siguiente semana. ¿Otra pregunta? ¿Algún otro tema que les gustaría que les enviara en especial? Bueno, déjenme ver algo. ¿Cuál es la estructura de Wool, Roxana? Para hacer preguntas. For question. Is word, verb, no, no, subject, would like, would subject, like to, like to, verb. En complement, en question mark. Bueno, chicos, el tiempo se nos ha acabado. Ha sido una excelente semana junto a ustedes. Espero que tengan un perfecto fin de semana.
Good night and see you the next week. Bye-bye. Bye. Thanks. Good night. Bye. Bye.